Los rumores venían dándose desde hace tiempo y esta mañana se confirmaban, cuando saltaban los medios de comunicación la ruptura de la feliz pareja entre la empoderada ministra de Desigualdad, Irene Montero, y el más feminista de los hombres que pisan el planeta Tierra, Pablito Iglesias. No solo eso es lo que al parecer se habría terminado para la pareja Podemita, ya que también habrían vendido el casoplón de Galapagar, con lo cual a partir de ahora dejarían de ser de facto marqués y marquesa de Galapagar, para buscar otras tierras más prósperas donde saquear impunemente a los ciudadanos, que es lo único que se les da bien a estos tipejos. Evidentemente, en cuanto se ha conocido la noticia, los tuiteros más avezados se han lanzado a las redes sociales, deleitándonos con mensajes como este de Mescojono, que decía que si a Irene Montero nos la pusieron de ministra por ser la pareja de Iglesias, ahora que no lo es nos la podrían quitar. Otros como Don Prudencio Galvana iban más allá. La ruptura de Pablo Iglesias e Irene Montero da que pensar. ¿Os imagináis que Irene le denuncia falsamente por biogen? ¿Y si Pablo se identificó la semana pasada como mujer usando la ley trans de Irene para dejar sin efecto su denuncia? Canela Fina. Veremos a ver lo que dura la femiloga de Irene en el gobierno ahora que no tiene a su macho alfalfa para defenderla. Otro que también tiene bastantes papeletas para ser uno de los sacrificados en la crisis de gobierno que se espera a la vuelta de vacaciones es el ministro de consumo Alberto Garzón, que se ha propuesto desde que es titular de consumo cargarse cualquier sector económico que se le ponga entre ceja y ceja, como sucedió en el día de ayer, cuando se grabó un vídeo patético prácticamente criminalizando a los españoles que comemos carne, colocándonos a la cabeza de los países de la Unión Europea que más carne consume y rematando la faena con el hashtag menos carne más vida. Evidentemente las asociaciones cárnicas han mostrado su estupor y su indignación ante el mensaje de este tipejo, ya que tal y como decía Pedro Herrero, España es ni más ni menos que el tercer exportador mundial de carne de cerdo blanco, y con sus declaraciones el ministro, lo único que está haciendo es poner en peligro miles de empleos y decenas de miles de familias que se ganan la vida con esta actividad de manera honrada. También se le olvida a Garzonetti algo curioso y es que si somos los que más carne consumimos y tan malo es hacerlo, ¿cómo puede ser que encabecemos la lista de los países más sanos del mundo? Desde luego aquí hay algo que no cuadra. Por no hablar de los solomillacos que se meterían entre pecho y espalda el propio ministro, su señora, y los comensales invitados a su boda. Pues bien, como hoy va de comunistas la cosa, ¿cómo no celebrar el despido de uno de los mamporreros de este gobierno como es Javier Ruiz, que en el día de ayer fue fulminado el programa matutino de Ana Rosa, tras, según dicen desde la extrema izquierda de este país, haber hecho un alegato tras el fallecimiento de Samuel? No es el único activista de izquierdas que se queda sin uno de sus chiringuitos, ya que el sectario Jesús Cintora será despedido también de televisión espantosa en poco más de dos semanas. Eso sí, todavía quedan múltiples chiringuitos que sufragamos los españoles, como es la siniestra revista El Jueves, que se permite mofarse de una víctima de ETA como Ortega Lara en su última publicación, y no solo no es criticada por los miembros del gobierno como Jone Belarra, sino que además es premiada con una campaña liderada por la Podemita animando a la gente a que se suscriban a este panfleto, como si su supervivencia dependiera de las suscripciones y no de las subvenciones. Sinceramente lo único que se debería hacer con semejante bazofia es exactamente lo que hizo Federico Jiménez los Santos en el día de ayer, romperlo y tirarlo a la basura. Pero al parecer contra Vox todo vale, y una muestra más de esto son las declaraciones de la intelectual socialista Adriana Lastra, que pacta con los herederos de ETA como es el partido Bildu, pero asegura que el partido de Santiago Bascal no tiene un encaje democrático, a pesar de ser el partido que con más vehemencia defiende la constitución y no tener a sus espaldas ni un solo caso de corrupción. El motivo de este ataque de la vicesecretaria del PSOE puede estar en la querella que Vox presentará contra el gobierno catalán por malversación, después de haber creado un fondo de 10 millones de euros para ayudar a los golpistas encausados por el Tribunal de Cuentas. Con esta acción, una vez más, los de Santiago Bascal dejan bien a las claras que no van a dejar pasar ni una a todos los que se salten las leyes y tiren por el sumidero el dinero de los contribuyentes, tal y como han hecho los diferentes gobiernos del Partido Socialista y Partido Popular hasta ahora. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os estén informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.